Arratsaldean eta ongi etorri gaurko mahai gurura. Hamaika gara eta gure esku dago elkarteek elkarrekin antolatuko mahai guru honetara. Mahai guruaren izenburua Galeuska hiru herri erabakitzeko bidea. Galeuska, Galizia, Euskal Herria eta Katalunia eta Euskal Herri. Hiru nazio, hiru herri bere etorkizuna erabaki nahian urte askotan izandako ametsak eta indako lanen frutua jaso nahi. Tartarako, mahai gurotera bildu ditugu herrialde bakoitzeko ordezkari goren bana. Galiziatik, Maria Bravo, Bia Galega elkartako bozeramailea. Kataluniatik, Marcel Mauri, kulturaleko lehendakari ordea. Eta Euskal Herritik, gure esku dago elkartetik, Amalur Albari. Boas tardes, Maria. Hola, muy buena tarde. Muchísimas gracias por este convite. Así que, bienvenidos amigos y amigas que nos estáis escuchando. Gracias a ti, Marcelo. Gracias también a Gurescu y al propio jornal, a Berria, por este convite. Marcel, ¿me has escuchado? Muy buena tarde, Marcel. Sí, muy buena tarde. Ok, ¿está racha el día, Amalur? Bien, María, cuéntanos por favor en 5 o 7 minutos más o menos, cuéntanos un poco qué es Vía Galega, de dónde nace, qué antecedentes tiene, si recoge los frutos que antes había trabajado alguna otra organización, si es la continuidad de alguna organización, si simplemente sale de cero, si ha tenido algunos espejos fuera de Galicia los que se han mirado para poner en marcha, porque sabemos que muchos procesos a veces tienen algunos antecedentes dentro del propio país y en otros casos tienen referencias externas. Por lo tanto, María, danos, para los que no conocemos lo que es Vía Galega, danos una visión de lo que es Vía Galega y también un poco de cómo está la situación de la reivindicación nacional en Galicia. Bien, pues Vía Galega es una plataforma en defensa de los derechos nacionales de Galicia, una criatura muy, muy pequeña, ¿no? En el sentido de que llevamos desde el año 2018, marzo del 2018, que nace. Es verdad que antes ya hubiera otros intentos de creación de plataformas con esa idea, ¿no? Por el derecho a decidir, con un trabajo que todo ese trabajo que hicieron importante, ¿no? De pedagogía, pero de alguna manera esta empieza de cero, empieza con unidad fundaciones del movimiento sindical, del movimiento político y cultural. Yo, por ejemplo, soy presidenta de una asociación cultural y nace de ahí, de esa necesidad que veíamos de crear una plataforma apartidista y que fuese capaz de aglutinar. Sabemos que no nos dirigimos al 99% de la población, pero sí que es cierto que creemos que existen capas muy amplias de personas que comparten con nosotros, decimos, tres cuestiones básicas. Entender que Galicia es una nación, que ese hecho, ¿no?, de entender el hecho nacional de Galicia hace que tenga derechos como pueblo, derechos nacionales. Estamos ahí hablando del derecho de autodeterminación, es un derecho reconocido así a nivel internacional. Y hay una tercera cuestión que para nosotros desde un punto de vista pedagógico era importante, de que si somos una nación, si tenemos derechos colectivos, necesitamos hacer oír nuestra voz, necesitamos gritarlo bastante alto, que nos va la vida en eso. Es decir, estamos hablando de identidad, ¿no?, cuando hablamos de nación, pero en el caso gallego, quizás también los otros, pero en el caso gallego está claro que estamos hablando de futuro, de la posibilidad verdaderamente de que este pueblo tenga futuro. Hablamos a veces, decimos, de las cosas de comer, porque en ocasiones se quiere contraponer derechos individuales y derechos colectivos. Derechos individuales a tener un trabajo digno, a tener una vivienda, a tener unos servicios públicos adecuados, pero nosotros sabemos que nada de eso será posible en un país que dependa de otro, en un poder que te dan que es otorgado. Es decir, si tú no eres dueña de tu propio destino, si tú no puedes decidir democráticamente qué quieres ser, decidir tu futuro, decidir sobre sectores que para nosotros son claves, pensemos en el sector primario. Galicia es un país con una fortaleza, ¿no?, a nivel de sector ganadero, de agricultura, forestal, del sector energético. Nosotros exportamos el 70% de la
energía que producimos para hacer más rico, pues a Madrid, exactamente, allí la exportamos. Y cuando aquí pagamos a nivel ambiental y a nivel social un coste elevadísimo. No pensemos en pueblos que fueron quedaron debajo del agua, que su gente, los habitantes que allí estaban, tuvieron que emigrar a otros países y nada de eso revierte en nosotros mismos. No nos permiten, aquí es una, verdaderamente, creo que a nivel social es algo muy bien entendido, la necesidad de una tarifa eléctrica gallega, ¿no? De que los gallegos que pagamos tanto a nivel, ya digo, ambiental y social, con esos embalses terribles que se hicieron en la época del franquismo, ahora no seamos capaces de exigir esa tarifa eléctrica gallega. Entonces, de alguna manera, ese es el trabajo en lo que estamos haciendo desde Vía Galega. Esa necesidad de hacerle entender a la gente que este país necesita gobernarse a sí mismo, que necesita herramientas, las que sean, las que decidamos, pero que ese derecho de autodeterminación, que así se recoja a nivel internacional como un derecho humano, pero también la propia ONU, nosotros tenemos que decidir democráticamente, pero ¿qué queremos ser? Es decir, un país independiente, queremos otra forma de gobierno, pero aquello que democráticamente decidan los gallegos y las gallegas, y es imprescindible, ya digo, es imprescindible para que nuestra cultura, para que nuestra lengua tenga futuro, pero verdaderamente uno de los más graves problemas al que nos enfrentamos en este momento es el problema de la emigración. Desde la llegada del Partido Popular al gobierno de la Xunta, 100.000 chicos y chicas menores de 30 años tuvieron que irse de aquí a buscar trabajo a otros lugares. Necesitamos crear empleo de calidad, y por eso esos derechos individuales de los que a veces se habla serán solo un brindis, serán solo verdaderamente papel mojado si no somos capaces de exigir los derechos colectivos que tenemos como pueblo, y el primero de ellos es ese derecho de autodeterminación, el derecho de gobernarnos nosotros a nosotros mismos. Muchas gracias, María. Marcel, cuéntanos más o menos qué es Òmnium. Es conocido que Òmnium es una entidad histórica y muy referente en la sociedad catalana. Quiero recordar y agradecer que hace ya bastantes años, después del tancamen del diario Egunkaria, un periodista de Berria, José María Pastor, recibió un premio Òmnium, estos premios que es, me supongo que seguís dando una gala importante, es así, con mucho boato. Y era, me acuerdo, en un polideportivo, y José María Pastor se llevó un premio, el premio de periodismo, me parece, el premio anual de periodismo de Òmnium, lo cual nos llenó de satisfacción. Cuéntanos, por lo tanto, si te pediría que las primeros párrafos los hicieras en catalán, para que suene en las distintas webs que estamos dando, esto suene nuestras propias lenguas, aunque luego utilicemos una lengua franca para que nos podamos entender los tres. Por lo tanto, tienes la palabra, Marcel. Tocayo, por cierto. Sí, exacte. Sentiu bé, oi? Que abans tenia el micro apagat. Bona tarda i en primer lloc, moltíssimes gràcies per convidar-nos en aquest acte amb tota la simpatia i amb tota l'estima de Gurezko Dago i tot el reconeixement cap a la tasca que feu a Euskal Herria. I, evidentment, també tot un honor que una persona tan estimada com Marcelo Tamendi doncs, moderi aquesta conversa. Des de Catalunya sempre hem procurat ser solidaris o, en tot cas, tornar a la solidaritat que sempre hem rebut. Per tant, doncs, també des d'Euskal Herria, des de Galícia, aquest agraïment, perquè en aquests anys que han estat, són doncs, intensos i també doncs, d'usos pel que fa a la repressió que hem patit a Catalunya, doncs, evidentment, sentir aquesta solidaritat de nacions germanes, com és Euskal Herria, com és Galícia, cap als països catalans, doncs això ens omple d'orgull i ens fa molt feliços. De hecho, os hablo desde el despacho presidencial de Òmnium. Aquí detrás, en esta mesa, es donde se tendría que sentar quien ahora tendría que estar hablando, que es Jordi Cuixart, el presidente de Òmnium, que, como sabéis, pues hace ya más de 3 años y medio que está encarcelado, condenado por el delito de sedición. De hecho, Òmnium es una entidad histórica, como muy bien explicaba Marcelo. Este año cumplimos 60 años de historia, se fundó en 1961,
como una entidad, de hecho con unos objetivos que lamentablemente no han cambiado demasiado a los que ahora María José estaba explicando, ¿no? Y los que han impulsado también esta Vía Galega. Esta voluntad de defender, de proteger la lengua catalana, de proteger la cultura y, por lo tanto, de defender lo que son derechos fundamentales. En ese momento, en el año 61, en una situación, evidentemente, de represión en medio de la dictadura y ahora mismo, lamentablemente también, pues en un contexto, obviamente, también de intensa represión, como lo fija, pues no solo el hecho indescriptible que Jordi Cuixart lleve casi 4 años en la cárcel, conjuntamente con el resto de presos políticos o la gente, también compañeros y compañeras que están en el exilio, o las más de 3.300 personas que han sido directamente represaliadas por el Estado desde el 1 de octubre de 2017, por lo tanto una barbaridad, sino que además en los últimos años hemos sufrido persecución económica. El Estado español nos ha robado directamente porque nos hemos negado a pagar las multas que nos han impuesto, pero nos han robado 500.000 euros o han llegado a secuestrar la revista de Òmnium, un hecho que lamentablemente pues también en Euskal Herria y el propio Martelo también pues habéis sufrido en propia piel con lo que significa esta vulneración, persecución de la libertad de expresión. Y con todo ello pues seguimos intentando hacer lo que hemos hecho siempre, que es defender desde una mirada plural la lengua, la cultura catalana, evidentemente pues los derechos fundamentales como es el derecho a poder ser independientes, el derecho a la autodeterminación. Y eso es lo que llevamos 60 años haciendo y seguimos a pie del cañón con Jordi Cuixart como presidente, pues defendiendo todas estas posiciones, ahora mismo pues desde la cárcel, pero con la misma dignidad con la que hace casi 4 años entró en la cárcel, perseguido primero por la Audiencia Nacional y después por el Tribunal Supremo. Hablar de Òmnium, de hecho, es hablar de los valores compartidos de una sociedad plural, diversa como es la catalana, como lo son los países catalanes, una sociedad que lo único que queremos es, como cualquier nación, pues poder ejercer como una nación libre en un mundo donde por defender tu lengua propia o tu cultura no tengas que ser perseguido o puedas terminar en la cárcel, por querer poner unas urnas no puedas recibir pues la violencia de la policía. Esos son los valores que mueven a una mayoría inmensa de la sociedad catalana y son los valores que también representan a Òmnium. De hecho, es una entidad que ahora mismo estamos a punto de llegar a los 190.000 socios y socias en todos los países catalanes y eso, pues, evidentemente, nos llena de mucho, mucho orgullo y también mucha responsabilidad. Òmnium, además, es una organización hermanada con Acció Cultural del País Valencià, con Obra Cultural Balear, las tres entidades que trabajamos por la lengua y la cultura en los países catalanes y las tres juntas, pues, en cada una en su ámbito territorial, pero también trabajamos para construir unos países catalanes que sean lo que la gente decida que quieran ser, ¿no? Y en el caso del Principado de Cataluña, en el caso de Cataluña, claramente, pues, la gente ha apostado, y lo ha dicho muchas veces en las urnas, porque la Cataluña queremos que sea una república independiente. Lo que hacemos desde Òmnium es pues seguir fortaleciendo este sentimiento de pertinencia colectiva, seguir fortaleciendo el uso social de la lengua catalana, una lengua hablada por más de 10 millones de personas, pero sistemáticamente perseguida por el Estado, persiguiendo también el modelo de escuela catalana, que es un modelo de éxito que Òmnium también ayudó a impulsar en los años 70, y que el Estado no ha dejado de intentar perseguir, pues nosotros somos todavía más persistentes que el Estado y ante su represión, pues esta persistencia de la gente de Òmnium y de la ciudadanía en Cataluña. Como decía, para nosotros, pues trabajar por estos valores, por la lengua, por la cultura, por la cohesión social, por estos derechos fundamentales, por esta lucha por la autodeterminación, en estos momentos, pues es un reto magnífico y es un honor poderlo hacer desde Òmnium, evidentemente, pues siguiendo una persona de la talla de Jordi Cuixart. Molt bé, moltes gràcies, un plaer escoltar-te una altra vegada, Marcel. Passo ara i doy la palabra a Malur Álvarez, representante de Gure Escudago. También le pediría, como a las dos anteriores intervenciones, que explicara un poco cómo nace Escudago, que me supongo, me parece que uno de los espejos los tuvo en Cataluña
en sus comienzos. No sé si, Amador, estás tú desde los comienzos en Gurescu Dago o has entrado posteriormente, pero bueno, explícanos un poco, sobre todo los que no somos vascos, que lo conocemos un poco mejor. Espero que todos los que estén en Berria viendo esto sepan lo que es Gurescu Dago después del trabajo que hemos hecho, pero sobre todo a la parte de la audiencia gallega y catalana, explícanos. Bai, arratsaldeon guztioi, bueno, aurreneko hitzak aprobetxatu nahi ditut bueno, eskerrak emateko alde batetikan berriari eta Martxelori zuri eskerrak eman nahi dizkizut gure eskuren izenean eta ba, hamaika gararen dinamikarekin batera ba, aukera emateagatikan eztabaida egiten ari garen eztabaida guzti hauek eztabaida espazio guzti hauek irekitzeagatikan oso garrantzitsua da eztabaida hauek ematea bizigean momentu hontan eta bide batez ere ba, Marcel eta Maria Joseri ere eskerrak eman nahi dizkiet ba, gaur hemen gurekin izateagatikan eta gonbidapena onartzeagatikan. Bueno, me preguntabas Marcelo, bueno, de dónde surge Gure Esku Dago. Sí es verdad que bueno, para nosotros en todo el recorrido de Gure Esku ha sido un espejo importante donde mirarnos en todo el movimiento democrático, civil y pacífico que ha surgido en Cataluña. A Gure Esku surge entonces era Gure Esku Dago, ahora le llamamos Gure Esku, en 2013 surge. Surge como un movimiento ciudadano a favor del derecho a decidir y a favor de la soberanía de Euskal Herria, con un compromiso fundamental y un compromiso claro a trabajar, que es que cualquier conflicto o proyecto político pueda y deba abordarse por vías pacíficas y democráticas. Y para ello, durante todos estos años, hemos estado trabajando para que este compromiso fuese un hecho, para que fuese real, ¿no? Hemos estado trabajando y construyendo las condiciones o requisitos para que esto fuese una realidad, ¿no? Hemos estado trabajando y seguimos en ello abriendo espacios y oportunidades para el debate social, para el debate político, para el debate institucional. Y al final para llegar a acuerdos de país, que es una de los compromisos y una de las condiciones fundamentales para Gure Esku, ¿no? Y para ello, pues construir y tejer esas confianzas que necesitamos entre bueno, una diversidad de personas de diferente ideología, etcétera, ¿no? Para tejer esas confianzas y construir esas confianzas. Hemos trabajado también para tener bueno, una sociedad activa y comprometida con los valores democráticos, una sociedad dispuesta a participar políticamente. Y hemos trabajado y sobre todo estamos trabajando ahora para tener a nuestra disposición herramientas y vías para poder decidir, es decir, para poder encauzar los conflictos políticos y ciudadanos por una vía democrática. ¿No? Estos son resumiendo, las condiciones en las que hemos estado trabajando, esas condiciones que hemos estado queriendo construir durante estos años y para conseguir estos objetivos, para dar estos pasos, bueno, pues hemos construido dinámicas diferentes, movilizaciones diferentes, de las conocidas, el gran primerito de Gure Esku, que es la Mano Humana del 2014, de 150.000 personas, nos dimos la mano. Hicimos una segunda cadena humana en 2018 también, de una manera superando este granito, ¿no? Dándonos la mano de 175.000 personas. Y este hito encima fue muy importante para abrir la ponencia de autogobierno en la Comunidad Autónoma Vasca, en el Parlamento Vasco. Hemos realizado varias consultas populares en 208 pueblos, donde han participado más de 218.000 personas, y hemos hecho varias movilizaciones y varios mosaicos en solidaridad con Cataluña, Escocia, Galicia, etcétera, ¿no? Y hoy en día, bueno, la dinámica principal de Gure Esku, en la que está trabajando Gure Esku, es Hamaika Gara, la dinámica que está impulsando estos debates que estamos realizando. Es una dinámica creada y promovida con otros 22 movimientos sociales de Euskal Herria, que queremos trabajar, ¿no? Que deseamos queremos trabajar esta idea del derecho a decidir de la soberanía, que necesitamos herramientas para poder decidir sobre todos aquellos temas que nos incumben. Y bueno, como punto central o como punto de unión, tenemos esta reivindicación a favor de los referéndums. Y por ello, bueno,
esta primera dinámica que estamos impulsando desde Amaika Gara, bueno, pues es la recogida de firmas a favor del referéndum. Y bueno, sí que me gustaría decir que todo este trabajo que hemos hecho durante estos años, desde el 2013, y que seguimos haciendo ahora, que sí que nosotros desde Gurescu valoramos muy positivamente, porque bueno, ha tenido y tiene un claro reflejo social, ¿no? Y es que hoy en día el derecho a decidir, gracias a todo este trabajo que hemos hecho desde como movimiento ciudadano, no tiene un amplio apoyo social en Euskal Herria. Y bueno, eso lo hemos reflejado hace poco en el Naciómetro A, ¿no? Es un barómetro que recién ha hecho su primera encuesta, ha publicado su primera encuesta, es un barómetro que bueno, se ha creado para medir la opinión sobre temas de soberanía, sobre temas de derecho a decidir, referéndums, etcétera, para medir esa opinión de la ciudadanía vasca. Y bueno, en esta primera encuesta queda reflejado claramente un 63% de los y las ciudadanas vascas queremos decidir sobre nuestro futuro político y un 70% quiere decidir sobre otras materias como materias sociales, ecológicas, económicas, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos hace ver que hay no solo esta encuesta, sino todo el trabajo que hemos hecho durante estos años, bueno, que refleja una voluntad y una determinación clara de la sociedad vasca para querer decidir sobre su futuro político y sobre otras materias, ¿no? Y ahora, con la dinámica Amaika Gara, pues lo que estamos trabajando es, sobre todo, para reforzar esas mayorías, para ampliarlas también, para llegar a un espacio de la comunidad muchísimo más amplio y para activarlas, ¿no? Para conseguir esos compromisos activos en favor del proceso de soberanía del País Vasco, de Euskal Herria. No os he preparado un escenario específicamente porque están permanentemente aquí, pero estas credenciales que veis aquí atrás son una colección de credenciales catalanas, porque son la autodeterminación no es delito, el 11S en República, son una nación, o la República y Objetivo Independencia. Tengo cinco, están siempre permanentemente puestas, ¿eh? No es porque haya un catalán aquí pensando que hemos hecho una trecha especial por los catalanes, es por la colección que tengo yo de credenciales y las catalanas están aquí. María, una pregunta sobre vuestra metodología. Tanto en Cataluña como en Euskal Herria, primero en Cataluña y después en Euskal Herria, se pusieron en marcha los referéndums municipales. No todos en las mismas fechas, también en Cataluña tampoco pasó en Cataluña. En Cataluña fueron pueblo por pueblo. Luego ya hubo un momento ya en que, lo explicará mejor Marcel, pero hubo un día que hubo no sé cuántos cientos de pueblos ya, pero al principio fue en un pueblo, se montó un lío gordo por parte de la fiscalía y luego apareció un autobús de fachas por allí. Luego, al parecer, la fiscalía decidió no imputar ningún referéndum más porque se dio cuenta que la gente, si hay represión, pues acción, represión, la gente se anima. Y luego en Cataluña hubo dos referéndums, ¿no? El del 9N y el del 1 de octubre. Bueno, siguiendo un poco esa línea catalana, también en Euskal Herria se dieron los referéndums municipales. No todos tampoco en las mismas fechas, fueron pocas y por fechas. Hay un momento ya que se decidió no hacer más porque ya se consideró solamente esa etapa como culminada, ¿no? Vosotros en Galicia, a la hora de socializar la reivindicación del derecho a decidir, has explicado muy bien, de una manera muy clara, los derechos individuales y los colectivos. ¿Cuál es la estrategia que tenéis de trabajo? Si veis también posible la de los, si los habéis hecho, no lo sé, los referendos municipales, o si no lo veis y entonces tenéis otra estrategia, sería bueno que compartieras con nosotros. Sí, por ahora no nos parece posible en este momento. Nosotros, cuando le pusimos nombre a la plataforma, pensamos en ese nombre, ¿no?, de Vía Galega, que dio bastante que discutir, porque creíamos que sí que es cierto que necesitamos una vía propia, ¿no? Es verdad que todos nos miramos, ¿no?, para las plataformas que hay en Cataluña y también en el País Vasco, pero son sociedades, yo creo que en ese sentido, diferentes. Nosotros estamos a hacer multitud de reuniones, algunas pequeñas, otras medianas, otras más grandes, con colectivos
colectivos de todo tipo, ya digo, mucho cultural, mucho unido al deporte, porque nace la plataforma inicialmente como una asociación de asociaciones, ¿de acuerdo? No a nivel individual, aunque después ella se amplió pues a nivel individual. Entonces, ese es el trabajo en el que estamos ahora verdaderamente gastando toda nuestra energía, ¿no? Venimos de hacer una actividad así más amplia, más bueno, pues en Compostela, llamar a la gente para un acto que hicimos en el mes de abril, el 18 de abril, donde teníamos, bueno, pues allí más de 1000 personas en esa idea, ¿no? Que vendrían a representar, bueno, pues diferentes colectivos en ese apoyo. Pero ahora mismo la verdad es que no hicimos ningún referéndum y creemos que necesitamos, ¿no? Ya os digo, tenemos ahí 3 años de vida, la pandemia por el medio, que necesitamos un trabajo pedagógico importante, ¿no? Ahora vamos a empezar también una campaña con las selecciones nacionales de fútbol, es decir, en diferentes ambientes que tenemos asociaciones detrás, ese apoyo, y que no creemos que a día de hoy, estemos... fuese una buena herramienta pensar en un referéndum. No creemos que necesitamos hacer ahí un trabajo de base explicando por qué la soberanía es tan importante, por qué decidir es tan importante, por qué tener una economía autocentrada es tan fundamental, ¿no? Entonces es lengua, es cultura, pero es verdaderamente futuro. Y por eso ese trabajo que estamos haciendo ahora a todos los lados que podemos llegar es un trabajo como mucho más de base. ¿Qué terminología utilizáis en las reivindicaciones? Luego se lo plantearé también a Marcel y a Valor. ¿Es derecho a decidir o derecho a autodeterminación, o es Estado, es independencia, es república? ¿Cuáles son un poco los dos términos que más o menos utilizáis vuestra organización? A ver, nosotros los principios, ¿no?, que está así recogido, ¿no?, como 3 principios básicos, decimos Galicia es una nación en el mundo; segundo de nuestros principios, derecho a la autodeterminación; tercero, democracia es decidir. Entonces, creemos que en ese sentido es el derecho de autodeterminación, a que sean los gallegos y las gallegas las que decidan libre y democráticamente qué quieren ser. En ese sentido, nosotros ponemos la pancarta delante, todo el impulso, toda la ayuda, pero sí que es necesario tener pueblo detrás, tener gente detrás. Por lo tanto, lo que decimos es un derecho básico que queremos ejercer, que es el derecho a decidir. Cuál sea el resultado final de ese derecho a decidir lo tendrán que decidir los gallegos y las gallegas. Pero creo que es importante que sepan que en esto les va verdaderamente el futuro, de tener a sus hijos y a sus hijas aquí en un trabajo digno, esa defensa de la lengua y de la cultura, que los caminos para llegar a saber que es imprescindible la soberanía, ese que nosotros decimos en gallego, decidirnos sobre onoso, ¿no?, saber decidir nosotros sobre nuestras cuestiones, que es fundamental. Estemos hablando de, por supuesto, delante del Estado español, pero delante de la Unión Europea, que Galicia pueda estar defendiendo sus propios intereses allí donde se decida sobre ella, ¿no? Pero como principios básicos ese sería, ¿no? Es decir, somos una nación milenaria, ¿no? Con, verdaderamente en ese sentido, desde luego, bueno, pues muy anterior. El reino suevo es el reino más antiguo de Europa, entonces muy anterior a la idea de España. Una nación en el mundo, eso significa tener derecho de autodeterminación, y no hay nada más democrático que la gente pueda escoger la manera en cómo se quiere ver gobernada, ¿no? Eso quiere decir que os estáis ahorrando un tiempo que los catalanes invirtieron en el concepto de, y ahora se le paso la palabra a Marcel, el concepto de derecho a decidir, porque si no me equivoco, durante un tiempo el concepto catalán fue derecho a decidir, luego se pasó directamente ya al derecho soberanía, determinación, independencia, pero yo creo que también pasó también en Euskal Herria con Escudago, ¿no? Una temporada en que en Cataluña hubo una estrategia que era vamos a aglutinar fuerzas que, incluso no estando a favor de la independencia, si estén a favor de que se consulte a los catalanes sobre su futuro. No era la época en la que estaba Navarro en el PSC, secretario general, y en el Parlamento de Cataluña el PSC votó a favor del derecho a decidir. Luego dijo, al año o a los 2 años empezaron a decir, bueno, eso es en la época de Navarro, ¿no? Y entonces,
Tenía también, bueno, quería comentar eso, que en Cataluña durante un tiempo yo creo que se invirtió bastante tiempo en el concepto de derecho a decidir para aglutinar fuerzas que incluso no eran independentistas, pero sí eran demócratas, querían decir, alguna famosa periodista gallego-catalana llegó a decir, yo no estoy a favor de la independencia, pero déjenme decidir, no me traten como un niño o una niña pequeña, porque igual paso a estar a favor de la independencia como no dejen decidir, ¿no? Y luego una pregunta también para Marcel, Òmnium fue históricamente una entidad cultural que no entra tanto en el ruedo político, entendiendo el político como el derecho a decidir, todo este proceso del año 2010 como más político. ¿Cómo da ese salto, Òmnium, de ser una entidad a favor de la lengua y de la cultura catalana y reivindicando el derecho al desarrollo de la lengua y la cultura catalana y denunciando los atropellos y fomento de la lengua y la cultura catalana a ser una entidad más política en el sentido de que entra como un agente muy importante en el proceso político catalán, cuando antes igual había estado más reservado a ser esa entidad de alto gran prestigio en la sociedad catalana, interclasista, pero ¿cómo dais ese salto? ¿Qué os lleva a dar ese salto o esa evolución, Sí. o ese desarrollo? En fin, tampoco sería un salto igual. No, de hecho, es que nos pasa en todas nuestras naciones, ¿no? En un estado como el español, pues defender el derecho a poder ser escolarizado en tu lengua materna o defender la cultura como, ¿no? El acceso universal a la cultura, y eso en medio de la dictadura en el año 61, evidentemente es hacer política. Nosotros, por lo tanto, de política hemos dicho siempre, de política de partido nunca, siempre hemos tenido muy claro cuál es el papel de la sociedad civil y cuál es el papel que respetamos mucho, aunque hoy no son buenos días para hablar de la política catalana, ¿no? Pero respetamos mucho siempre la política porque nos gusta que respeten nuestro papel y nuestra independencia, ¿no? Somos una entidad que no recibimos ni un euro público y, por lo tanto, nos gusta también que respeten nuestra independencia. Es cierto, por eso, que a lo largo de los años, Omnium ha ido haciendo una evolución. Durante los Juegos Olímpicos, en el año 92, Omnium, por ejemplo, participó de una campaña internacional o para dar voz internacional que se llamaba Freedom for Catalonia. Por lo tanto, ya mostraba su voluntad de participar, de hacer activismo político más allá de la lengua o de la cultura. También en los años 80 se realizaron manifestaciones. Pero es cierto que es a partir de los años 2000, a partir de los gobiernos de Aznar, sobre todo a partir del gobierno de Zapatero o de la sentencia o cómo iba evolucionando el estatut, que hay un tsunami en la sociedad catalana, una concienciación mayoritaria de que es imposible poder avanzar, poder continuar defendiendo la lengua o la cultura si estamos dentro del Estado español. Esta es una reflexión, una idea a la que Omnium públicamente llega en el año 2012. Todavía en el año 2010, cuando se organiza la gran manifestación de respuesta a la sentencia de estatut, esa manifestación la organiza Omnium, siempre con la misma voluntad, como tú comentabas muy bien, ¿no? Que con esa voluntad transversal que siempre ha representado Omnium. En esa manifestación estaba desde el PSC, que entonces, como recordabas, defendía, perdón, posiciones soberanistas a favor del derecho a autodeterminación. Y evidentemente todos los partidos políticos catalanistas. En esa manifestación, que tenía como lema Somos una nación, tenemos derecho a decidir, utilizábamos todavía esa nomenclatura, porque sí que es verdad que estamos en un momento de acumular fuerzas. Es evidente que nosotros decimos que siempre queremos ser más. El independentismo catalán hace 10 años representaba el 10%. Ahora, en las últimas elecciones, hemos conseguido el 52%. Oye, y si podemos conseguir el 60%, pues estaremos encantados. Pero también decimos que ante un Estado que se comporta como se comporta, pues para poder ejercer el derecho a autodeterminación, aparte de ser más, tenemos que ser más determinados también, ¿no? Tenemos que aprender de lo que ha ocurrido en estos últimos años y, por lo tanto, estos aprendizajes nos tienen que permitir poder dar el salto definitivo. Nosotros seguimos pensando que alrededor de la idea del derecho a autodeterminación, pues se reúnen unas amplias mayorías, ¿no? Y el 52% de la ciudadanía en Cataluña que en las últimas elecciones apoyaron a candidaturas netamente independentistas, pero si sumamos a los partidos que están a favor del derecho a autodeterminación, pues esto llega hasta casi dos terceras partes del Parlamento catalán. Por lo tanto, una mayoría
amplísima a favor de este reconocimiento, evidentemente en contra de la represión y a favor de este reconocimiento de derecho a autodeterminación. Es cierto que en estos momentos el derecho a autodeterminación, el concepto de derecho a autodeterminación después de esta primera etapa de acumulación de fuerzas, pues es un concepto que yo creo que toda la sociedad catalana lo entiende y nos permite clarificar las posiciones, como también se entiende que queremos, ¿no? Queremos una república catalana y para llegar a la república es imprescindible, evidentemente, conseguir la independencia, ¿no? Yo creo que la clarificación de posiciones nos ha permitido hacer un debate pues, más, más claro, pero fíjate, sin perder amplitud, sin perder gente por el camino, al contrario, ¿no? Acumulando pues, cada vez más gente y eso pues, nos hace sentir pues, muy fuertes, aunque también es verdad, ¿no? Que tenemos un Estado que no atiende a razones. Por eso decía, esa es la conclusión de mucha gente en Cataluña y también la conclusión de Òmnium. Òmnium es una entidad que sigue teniendo como principales actividades, pues, ¿no? Celebramos, organizamos las principales galas literarias en Cataluña, concedemos los premios más prestigiosos de la literatura y de la cultura catalanas, el Premio Sant Jordi, el Premio de Honor de las Letras Catalanas, pero llegamos a la conclusión que lo que es la nación cultural, la nación lingüística, lo que es este espacio compartido, esta voluntad de ser, o podemos ejercer el derecho a autodeterminación desde nuestra posición, o podemos tener una república catalana independiente, o no vamos a poder sobrevivir dentro de un Estado que ha demostrado ya sobradamente que no le interesa para nada la plurinacionalidad. No digo que haya gente en el Estado, ¿no? En todas las naciones del Estado, y no hablo de Euskal Herria y de Galicia, evidentemente, sino en los pueblos de España, que seguro, ¿no? Que tienen esa solidaridad y que tienen una visión del Estado distinta. Y esperemos que, bueno, que por el bien de ellos algún día puedan ser mayoría. Pero eso ahora mismo no serán las condiciones. En cambio, en Cataluña sí que tenemos esas condiciones para poder dar el vuelco a la situación y para poder ejercer este derecho a autodeterminación y para mover los cimientos del Estado, de este régimen del 78 que tanto daño ha hecho a los países catalanes, a Euskal Herria, a Galicia y a tantas personas en el resto del Estado, ¿no? Esa es nuestra lucha y es una lucha que vinculamos al modelo educativo, porque nos lo persiguen sistemáticamente, lo vinculamos a la defensa de la lengua catalana, porque también nos la persiguen sistemáticamente y la intentan minimizar, lo vinculamos a la cultura como un elemento de cohesión, pero lo vinculamos a las infraestructuras, al déficit fiscal, lo vinculamos a todas las luchas por el territorio, las luchas desde el Delta del Ebre hasta las luchas por tener una respuesta ante la crisis climática. Todo lo que nos ocurre en nuestro país no lo podemos decidir nosotros y ante esa situación, evidentemente, entendemos que ante un Estado que no atiende a razones, solo atiende a violencia y a represión, pues no podemos hacer otra cosa desde una entidad como Òmnium, que lo que quiere es ayudar a mejorar la vida de la ciudadanía en Cataluña, apostar por esta, de hecho, autodeterminación, por esta república catalana. En vuestro caso, además, alguien podría pensar que cuando disteis aquella evolución a... Antes me decía política, me refería al activismo político, ¿no? Que sois uno de los referentes claros del proceso. Primero, vosotros estaba Òmnium, pero ANC no existía. ANC se funda como consecuencia de la evolución de esos referéndums municipales o de las localidades de Cataluña y hay un sábado a la tarde una asamblea en el Palau Sant Jordi, me acuerdo perfectamente porque nosotros el domingo, la foto principal del domingo, del día siguiente de la asamblea fue una foto panorámica de la asamblea de la constitución de la ANC en Sant Jordi porque nos hayan avisado nuestros amigos catalanes, esto es importante, no os lo perdáis. Y me acuerdo de la reunión que tuvimos aquella tarde, aquel sábado a la tarde, en el periódico diciendo, bueno, ¿y con qué foto va? Pues bueno, pues vamos con la de ANC, que acaban de hacer la ANC, o sabía al menos de una manera formal, en el Palau Sant Jordi, aquella asamblea constituyente, y decía, pues bueno, pero esto igual no tiene recorrido, ¿no? Bueno, nos salió bastante bien la apuesta, me parece que también como Òmnium, cuando dio ese salto al activismo político, porque no solo no perdisteis miembros, que algunos perderíais igual, pero bueno, habéis aumentado mucho, ¿no? El número de miembros y de socios de Òmnium hoy es mucho mayor que el año 2005,
por ejemplo, bueno, yo ahora voy a cometer un acto de traición a mi profesión de periodismo porque no voy a preguntarle a Marcel cómo es la situación de la política actual catalana. Bueno, eso no me lo... Ya sé que nuestros lectores no me lo van a perdonar, pero como si tienes ahí a Marcel con el chocolate que hay en Cataluña, no vas a preguntar. Bueno, sí te preguntaré después sobre cuál es el papel que en estos casos... No te voy a hacer un análisis partidista, pero sí cuál es el papel que ante estas crisis pueden jugar organizaciones como la Vía Galega, Òmnium o Gurescudago. Pero eso, si queréis, lo dejamos un poco más tarde, pero yo creo que también es muy importante ese factor catalizador que pueden tener vuestros tipos de organizaciones cuando hay estos líos entre las direcciones políticas que me supongo que enfadan a mucha gente, y pues mucha gente también está bastante enfadada. Pero bueno, me trago el sapo de la traición a la profesión periodística y paso a Malur. ¿Cómo ves tú a Malur? También luego me gustaría preguntar lo mismo también a María, ¿no? Esos organismos que tienen prestigio en las sociedades, nosotros tenemos los nuestros, y también Galicia tiene los suyos, ¿cómo se podría conseguir que, como en el caso de Òmnium, se pudieran activar a favor de una causa? ¿Qué elementos se tienen que dar para que esos organismos culturales, lingüísticos, que trabajan principalmente el campo este de la cultura o el campo del desarrollo de la lengua, puedan implicarse en este tipo de procesos? ¿Qué elementos crees que podrían ayudar a ello o ves que es difícil que lo hagan, pues porque dicen, no, somos apartidistas, nosotros estudios sociológicos sí, pero mucho más son. O filológicos. Sí, encima es una, es una pregunta muy pertinente porque precisamente ahora mismo estamos inmersos en ello, o sea, estamos con el proceso de Hamaika Gara. Y precisamente, bueno, pues uno de los trabajos que estamos realizando es precisamente, bueno, pues aunar esas fuerzas o buscar ese punto común que tenemos con movimientos diferentes, con causas sociales diferentes, etcétera. Es difícil, no tenemos una respuesta clara, una solución clara. Sí que creo que es importante, el comprendernos mutuamente, ¿no? Yo creo que el escucharnos mutuamente, ¿no? Y yo creo que esta ha sido una de las bases de Gurescu desde el principio. Ahora estamos mucho con los movimientos sociales, pero desde un principio entre la ciudadanía también y con las consultas populares que hemos hecho, uno de los ejercicios muy importantes que hacíamos era esto, ¿no? El hablar entre personas de ideologías muy diferentes, entre situaciones muy encontradas y muy en choque, ¿no? Y hacer esta pedagogía y esta escucha activa, ¿no? Nosotros, para poner en marcha Hamaika Gara, empezamos a hablar con más de 50 movimientos sociales diferentes que nosotros entendíamos que de una manera u otra sí que estaban trabajando esta idea de soberanía, del derecho a decidir, de necesitar herramientas para decidir sobre temas sociales, económicos, ecológicos, diferentes, ¿no? Empezamos con estos 50, empezamos a hablar, a presentarles esta intención de construir una iniciativa de país, una iniciativa de pueblo a favor del referéndum. Y bueno, empezamos escuchando precisamente el discurso que tenían cada uno de ellos sobre temas como el derecho a decidir, derechos fundamentales y libertades fundamentales, referéndums, derecho de autodeterminación, democracia, etcétera, ¿no? Compartieron con nosotros su punto de vista y de ahí creamos un primer elemento. Desde Gurescu hicimos cogimos todos esa información que compartieron con nosotros, todos esos textos y lo compartimos con nuestra base social en procesos participativos y de ahí surgió el manifiesto de Hamaika Gara, ¿no? Tomando como punto de partida los puntos que tenemos en común, que es sobre qué queremos decidir, quiénes queremos decidir y dónde queremos decidir, y cómo queremos decidir, ¿no? Y había ahí puntos en común muy, muy importantes. Esta ha sido una de las claves, yo creo, de Gurescu desde el principio, el abrir espacios para el debate, para normalizar el debate, para escucharnos mutuamente, y al final todos estamos viendo y vemos con el tiempo y vemos que eso tiene luego un reflejo en la voluntad de la sociedad, y es que
Todos queremos ser dueños y dueñas de nuestro futuro. Todos queremos decidir sobre los temas que nos incumben en nuestro día a día. Y bueno, pues tomando como punto de partida esto, ha surgido la dinámica Hamaika Gara. En un primer momento, aunque trabajamos al principio con más de 50 movimientos sociales, el paso para ser promotores de la dinámica le han dado otros 22 movimientos sociales junto con Gure Esku. Pero bueno, estamos viendo también que en este ciclo de debates que estamos organizando también están participando muchos movimientos y muchos representantes de movimientos que no están dentro de la dinámica en este momento, pero ven esa misma necesidad de poder decidir aquí y que la ciudadanía pueda tener herramientas para poder decidir. Y la verdad que es que no se me ocurre darte otra clave más que el hablar, escucharnos mutuamente, abrir espacios para debatir y abrir oportunidades para poder llegar a acuerdos entre nosotros. Y un poco lo que decía María José antes también sobre el tema, no le preguntaba sobre el tema de si en Galicia se estaban planteando esta dinámica de consultas que ha habido en Cataluña, que hemos hecho desde Gurescu en Euskal Herria también. Me parece muy interesante la reflexión que ha hecho, porque nosotros también es una de las cosas que hemos aprendido en el proceso de consultas, ¿no? A dibujar la decisión como un proceso y no como un hecho concreto, ¿no? Entonces, en ese proceso hay una serie de pasos que se deben de dar antes de decidir o antes de realizar la consulta, que es tejer confianzas, aprender a hablar entre diferentes, abrir espacios de debate, llegar a acuerdos, ¿no? Este sería un segundo paso, llegar a acuerdos sobre qué queremos decidir, cómo queremos decidir, cuándo queremos decidir, para al final poder decidir, ¿no? Y nosotros hemos aprendido a que tenemos que dibujar todo como un proceso y no como un hecho concreto o como un objetivo concreto, ¿no? Y bueno, que para ello tenemos que construir esas condiciones y esas oportunidades, ¿no? Entonces, por eso me parecía muy interesante la reflexión que hacía María, por eso, ¿no? Porque bueno, yo creo que nos tenemos que plantear las cosas, pues primero debemos de crear condiciones para ello, ¿no? No plantearlas de una manera así un poco al aire, sino realmente que cumplan los objetivos que tienen que cumplir. No sé si te he respondido, Marcelo, lo he intentado. No, sí, yo creo que sí. O sea, la cuestión es qué elementos se tienen que dar para, y ahora paso la palabra a María, para que esas entidades del país, como es el caso de Òmnium, ¿no? Digo, pongo el ejemplo catalán porque completamente de acuerdo con lo que ha dicho Marcelo, que Òmnium tampoco pasa de ser una cuadrilla de monaguillos que se dedica a ayudar a dar misa y luego entrar en el activismo político, ya tiene toda una trayectoria, ¿no? Pero hay un momento en el que da un salto, ¿no? O sea, hay unas condiciones en Cataluña para que Òmnium, también Òmnium, ¿no? Entre en ese activismo. ¿También estáis haciendo ese tipo de tejido, lo habéis comentado antes, ese tejido con más gente, hablando con mucha gente, participando en muchos actos? ¿Ves también que es interesante que esas grandes entidades del país, un momento de tener que dar las condiciones para ello, se sumen, o no, supongo que todavía lo veréis igual un poco lejos? Sí, de alguna manera es que nosotros empezamos por ellas, ¿no? Es decir, las primeras asociaciones, fundaciones ligadas al sindicalismo nacionalista, sabéis aquí que la CIGA, ¿no? Es el sindicato mayoritario en todos los estamentos, en la Confederación Intersindical Galega. Entonces, sale de ahí, de una fundación ligada a la CIGA, las primeras reuniones. Ya os digo, porque nacemos como asociación de asociaciones antes de buscar esos apoyos individuales. Yo creo que es imprescindible, ¿no? Es decir, quien de alguna manera está organizando el país y venga del movimiento cultural, del movimiento sindical, político partidista, de deportes, ambientalista, y ahí nosotros tenemos 70 asociaciones, somos las que nacen Vía Galega a partir de ese grupo, inicialmente algo más de 40 y en este momento pues creo que casi 70 asociaciones. Entonces, yo creo que ese es un trabajo primordial, escuchar para construir, pero también para de alguna manera que haya ahí como una doble dirección en esa escucha activa. Es decir, hacemos también
lo que ellos creen que puede ser más efectivo, ayudamos en otras ideas o activismo que ellos pueden estar pensando. Nos parecía que existe un tejido muy bien a nivel social, que parte, ¿no?, de esa red amplísima de asociaciones de todo tipo, y que de ahí era de donde tenía que salir Vía Galega, ¿no? Y por lo tanto, ese trabajo no es solo que hablemos con ellos, sino que Vía Galega nace exactamente de la unión, inicialmente, pues de un grupo ahí de 40 asociaciones ligadas a todos los ámbitos del trabajo y del activismo, ya os digo, sindical, pero también de otros tipos, ¿no? Yo es que creo que ese es un trabajo imprescindible. No podríamos crecer, no podríamos llegar a nada en ese camino si no nos apoyamos, si ellos no son la base, los cimientos de ese trabajo, por lo menos en el caso de Galiza. Una pregunta práctica, María. El 25 de julio, ¿sigue siendo, pues, también para Vía Galega el día referencial de Galicia? ¿O ese es? Uh-huh. O sea, ¿vosotros os sumáis a los... Sí. ¿Vía Galega se suma? Sí. O no sé si se suma, convoca... Sí, no convocamos, por supuesto, nos sumamos en este caso, bueno, pues a la gran manifestación que, bueno, que no se hizo en el año 20, que no sabemos si se vaya a hacer en el 21, pero la gran manifestación, estamos hablando, bueno, pues de 20.000 personas, se acostumbran a juntar en Compostela, y que hace el nacionalismo, digamos, llevamos nuestra pancarta, es donde repartimos, hacemos siempre un boletín cuando menos una vez al año, y es el 25 de julio, Día de la Patria Galega, cuando repartimos eso, y por lo tanto nos sumamos a algo, somos en ese sentido invitados a esa actividad. No sería absurdo, nosotros ahí también tenemos muchísimo cuidado en el trabajo que hacemos. Si hay una asociación que trabaja en medio ambiente, nosotros no hacemos su trabajo, ayudamos, complementamos, reforzamos, y en este caso, bueno, pues cuando el nacionalismo llama a hacer una gran manifestación patriótica ese día, allí estamos nosotros ayudando en lo que podemos, pero somos invitados en ese caso. Y en esa manifestación del 25 de julio, ¿sabes si en los últimos años ha habido una evolución, por ejemplo, en los eslogans o las reivindicaciones? Esa manifestación ha sido siempre la manifestación del galleguismo, y del galleguismo activo, ¿no?, que reivindica a Cataluña como una nación. Pero ¿sabes si con el tiempo los eslogans han cambiado? Porque también las reflexiones han cambiado y eso ha llevado a otro tipo de eslogans. Sí, en ese sentido, antes cuando acababa y decías tú, quiero decir que el nacionalismo aquí reivindicó siempre la soberanía y el derecho a decidir, y entonces en ese sentido tenemos ahí puntos de confluencia muy importantes. Nosotros ni somos ni dejamos de ser una plataforma independentista, aún creemos que no estamos en ese momento. Lo que decidimos es el derecho a decidir, a que sea el pueblo gallego, los gallegos y las gallegas, quien decidan la forma que quieren de gobernarse. En ese sentido, yo creo que sí que existe una confluencia muy amplia, ¿no?, con, bueno, en este caso, pues con el Bloque Nacionalista Galego, ¿no?, de esa manera que siempre se defendió también desde el nacionalismo, ese el derecho a decidir, esa, bueno, de que los gallegos se tenían que gobernar a ellos mismos, incluso de manera histórica, ¿no? Es decir, ahora nosotros estamos, bueno, se está celebrando el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía, y nosotros decimos que esta es una herramienta anticuada y que ya no responde. Es cierto que, bueno, podría conseguirse en base a él más cosas de las que puede interesar al Partido Popular que nos gobierna, pero más allá, nosotros decimos, esta no es la herramienta para el futuro, no es la herramienta para avanzar, no es la herramienta para decidir. Y en ese sentido, decía, a nivel histórico, el Estatuto de Autonomía del 36 en algunos aspectos era más avanzado en esa idea, ¿no?, de que se necesitaban herramientas propias para poner a este país en, bueno, avanzar y sobre todo para buscar eso, una Galiza más social, más democrática y bueno, más viva y con más progreso, ¿no? Sí, te comentaba lo de la evolución de los órganos porque ha mencionado antes Marcel, y paso a planteárselo a él, la manifestación del 10 de julio del 2010, que es una manifestación que se convoca
para protestar contra las retalladas del Constitucional, del Estatuto por parte del Constitucional, una estación que en teoría se convoca para defender la autonomía, un Estatuto de Autonomía que ha sido recortado. Yo siempre cuento la anécdota, ¿no? Mas entonces era el cap de la oposición en Cataluña y también estaba Iñigo Urkullu como entonces presidente del partido. Y acuden los dos a tomar un café al comienzo de la manifestación, antes de la manifestación, al Majestic, al emblemático hotel Majestic de los acuerdos, de algunos acuerdos en Cataluña. Entran al hotel a tomar un café, tanto Artur Mas como Iñigo Urkullu toman un café en la previa de una manifestación que es a favor del estatuto, en contra de las retalladas, de los cortes del estatuto, los recortes del estatuto, y cuando salen de tomar un café, que no sabemos qué azúcar le echó el camarero en el café, se encuentran con una Cataluña que se ha transformado en un plazo de 45 minutos, porque la manifestación es para la independencia. O sea, les convocan a favor del estatuto, en contra de las retalladas, y en 45 minutos se da una transformación en Cataluña que lo que era una manifestación convocada para la defensa del estatuto es una manifestación a favor de la independencia en la que el eslogan principal fue el de la independencia, ¿no? ¿Cómo se dan esos... Sí, que tomaron en el café Mas y Urkullu, que entraron en un hotel siendo, dejarme la exageración, ¿no? Siendo autonomistas y uno de los dos, el otro todavía, ¿no? Uno de los dos sale independentista, ¿no? Que le echaron en el café a Mas en aquella previa administración, del 10 de julio del 2010. A lo mejor fue el espíritu de Aznar, que como los pactos del Majestic se firmaron ahí en el, ¿no? Con Aznar se firmaron ahí en el Majestic, pues quién sabe, ¿no? Lo que ocurrió en esa manifestación fue un poco lo que explicaba antes, que es la transformación de la evolución, casi diría que natural, ¿no? El catalanismo político desde a lo largo de su historia, desde el siglo XIX, había intentado reformar España, incidir en el Estado, hacer un Estado moderno, y había, ¿no?, habido muchos intentos en ese sentido para mirar de conseguirlo. Y los últimos intentos son precisamente los del presidente Maragall con Zapatero, intentando ese estatut como el último intento para mirar si eso que decíamos en el pasado, ¿no?, el encaje de Cataluña en el Estado. Por suerte nadie habla del encaje porque ya se ha visto que es imposible encajarlo. Y no porque había una parte muy importante de la sociedad catalana que quería encajar el Estado en Cataluña, ¿no?, o Cataluña en el Estado, perdón. Los independentistas éramos muy pocos en esos años. Pero la gente se da cuenta de que eso es imposible, de que pese a esa intención, yo creo, honesta del presidente Maragall, ¿no?, pues el Estado prefiere cortar por lo sano, y no solo es el PP, que lleva el estatuto al Tribunal Constitucional, sino que también es el PSOE quien recorta el estatuto en la ponencia que se hace en el Congreso con esas intervenciones que hicieron mucho daño también en la sociedad catalana por parte de dirigentes socialistas como Alfonso Guerra, ¿no?, que se reían de esa voluntad de los catalanes de cuestiones tan sensibles como el reconocimiento como nación, la protección de la lengua. Es que en el recorte de estatut básicamente van a buscar esos elementos que nos identifican como nación. Precisamente eso, ¿no?, el reconocimiento de que Cataluña es una nación, solo faltaría, el reconocimiento, la protección de la lengua catalana, el blindaje del modelo educativo, el blindaje también de competencias económicas, todo eso que hace 15 años eran consensos de la sociedad catalana y que era el último intento de decir, oye, blindamos esto y a ver si durante unos años, unas décadas, estamos tranquilos con el debate catalán. Pues no. Prefirieron decir no a todo y estas son las consecuencias, que los independentistas conseguimos, ¿no?, que el proyecto político fuera mayoritario. Y esa ola se lo llevó todo y se llevó por delante pues a todo el sistema político también catalán, y todavía hoy estamos pues sufriendo estas consecuencias, ¿no?, en muchos casos positivas desde un punto de vista político en Cataluña, pero evidentemente a la vez que ha evolucionado, se ha visto esa radicalidad democrática de la ciudadanía catalana, esa voluntad incansable de defender las urnas, y no es una metáfora, ¿no?, con los cuerpos, como vimos el 1 de octubre, cogiéndolas para que la policía, la Guardia Civil, no se las llevaran a hostias, ¿no?, como finalmente hicieron
golpeando a tanta gente como vimos todos de esas imágenes que todavía nos duelen y nos van a doler siempre en el alma. Y eso es un punto de no retorno, ¿no? Nunca volveremos, nunca va a encajar Cataluña en el Estado. Van a conseguir, a lo mejor, que tardemos más o menos, van a conseguir que la represión pues haga efecto o produzca mucho dolor, pero no van a conseguir nunca más que una parte muy importante, mayoritaria de la ciudadanía de Cataluña decida buscar este encaje imposible dentro del Estado, porque es imposible que la realidad, lo que representa el catalanismo, la realidad, estos valores compartidos, pues puedan encajar en un Estado monolítico, monolingüe y que no atiende a más razones, ¿no? Y que por encima de todo, por encima de cualquier otra división, ¿no?, está la unidad del Estado, como nos han dejado claro en estos años. Por eso, yo creo que esa es la ola que empezó en esa manifestación, que venía evidentemente de las consultas, que explica el nacimiento de la ANC tan importante 2 años después, y eso es lo que también provoca que desde el presidente Mas, pero el resto de partidos políticos también vayan tomando decisiones, se vayan moviendo. También el PSC en esos años hizo un movimiento en principio defendiendo esas posiciones históricas del catalanismo, pero fijaos que toda la gente que formaba parte del PSC, la gente que había participado en los gobiernos de Pasqual Maragall, toda la gente de valores catalanistas, se han marchado del partido, ya no están. El PSC ahora mismo pues ya es irreconocible en ese sentido, y no solo por no defender el derecho a autodeterminación, sino también por aplaudir la represión, aplaudir la votar la aplicación de 155 o mostrar cero empatía con los presos políticos, ¿no?, o con el exilio, al contrario, ¿no?, hacer bandera, hacer burla y ofender hasta al presidente de Òmnium Cultural, pese a que nosotros siempre hemos sido muy respetuosos con todo el mundo. Yo creo que eso es lo que ha ido pasando en estos años, que esto no tiene vuelta atrás y insisto, ya sé que has decidido congelar tus ansias periodísticas, pero... Bueno, se me está descongelando porque tengo un par de preguntas para hacerte después, pero se me está descongelando esa promesa que he hecho. Mis promesas no duran mucho, pero bueno, sigamos. Solo iba a decir que, aunque las cosas vayan muy mal políticamente, pues, si es que no se ponen de acuerdo Junts, Esquerra y entre ellos se pelean, oye, es que la ciudadanía, como siempre, va a pasar por encima, ¿no? Y bien, igualmente la gente después volverá a las urnas, volverá a votar y volverá a dar mayorías al independentismo, no tengo ninguna duda. Pero el proyecto político independentista no nació en el Parlamento de Cataluña ni nació de los partidos, nació de la ciudadanía. Y los partidos han hecho mucho trabajo, no voy a hacer ningún discurso antipartidos, que no están pagando con su libertad, en la cárcel o en el exilio. Pero, bueno, digamos que la situación actual, si es que termina mal, que esperemos que no, pues igualmente la ciudadanía seguro que va a responder como ha hecho siempre. Amalor, yo creo que el caso catalán nos ha mostrado que en dos escenarios, el escenario español y el escenario europeo, estas propuestas tienen muy poco apoyo, ¿no? No quiere decir que no haya apoyos individuales y que no haya colectivos en el Estado o en España que defiendan esto. Hay un colectivo de madrileños por el derecho a autodeterminación de Cataluña que han tenido el valor y el coraje de concentrarse en la Puerta del Sol. También hubo un referéndum República, un ejercicio de decidir, ¿no? República, ¿os acordáis? En diciembre, un 1 de diciembre, hace 2 o 3 años, en Madrid, ¿no? Madrid, más sitios están, pero principalmente en Madrid, sobre República y monarquía. El caso catalán nos ha demostrado que en lo que corresponde a la clase política española, al menos, no hay la sensibilidad para estas reivindicaciones nacionales, para reconocer estos derechos de decisión. Y también Europa nos ha dicho que no se va a meter en muchos líos, que España pertenece a un club de caballeros y de señoras que forman los estados, y que si no hay por parte de los estados una aceptación de un nuevo estatus para una nación, caso catalán, vasco o gallego, pues que Europa no va a entrar y no va a meterse en lo que ellos llaman asuntos internos de España y que no son asuntos europeos. ¿Cómo se puede conseguir más apoyos de ese tipo, tanto en el Estado hacia la causa, en este caso, causa vuestra, causa nuestra, causa vasca, la causa gallega, la causa
y catalana, ¿qué cambio de mentalidad se tiene que dar? ¿O qué trabajo hay que hacer? Aparte del trabajo que estáis haciendo, cada uno en vuestra nación, si una galeusca de ese tipo podría ayudar, digo, para que cada uno no vaya a buscar los apoyos por su lado, o podría ser contraproducente que fueran las tres a la vez, no sé, ¿cómo lo veis? En eso que se llama España como en Europa, sí. Claro. Sí, contraproducente para nada. Yo creo que todo lo contrario, y en Curescu, de hecho, llevamos ya tiempo subrayando la importancia de la colaboración entre nosotras, ¿no? De crear espacios como este, Galeuska, de cara a ese bloqueo que viene tanto del Estado español como de Europa. Y es que el proceso de Cataluña... hemos aprendido muchísimas cosas, pero bueno, yo creo que nos ha dejado una pregunta clara el proceso de Cataluña, y es que ¿qué debemos hacer cuando un Estado se niega a respetar y a tener en cuenta la voluntad democrática de una comunidad, ¿no? Y en esta situación nos lleva, yo creo que nos debería de llevar, o creo que es lo más inteligente y coherente, es a sincronizar agendas entre nosotras, con dos objetivos. Por un lado, para crear un frente democratizador y un frente democrático de cara al Estado español, e incluso yo creo que sería una idea también trabajar una propuesta conjunta y democrática que ofrecer al Estado a nivel de la sociedad civil. Creo que una propuesta conjunta sería casi imparable, o tendría una fuerza muchísimo mayor. Y por otro lado, para situar este bloqueo antidemocrático que viene... porque no es que el Estado español sea reticente a aceptar estas reivindicaciones nacionalistas, sino que es reticente a aceptar estas reivindicaciones democráticas también, que es que estamos hablando de democracia más allá de temas identitarios, ¿no? Y entonces, para situar este bloqueo, antidemocrático del Estado español en el marco internacional y en Europa. Es verdad que Europa se ha mostrado muy reticente a tomar partido en estos conflictos, pero yo creo que tenemos una oportunidad bastante importante. Que nos abren tanto el proceso de Escocia, Irlanda del Norte, a raíz del Brexit y también a raíz de la gestión de la pandemia. Yo creo que todos estamos expectantes también qué va a pasar con Escocia, porque bueno, puede abrir una puerta, al menos en el marco europeo, al derecho de autodeterminación, ¿no? Y creo que dejar escapar esa oportunidad sería bastante grave, o bueno, creo que no deberíamos de dejar escapar esa oportunidad. Y además, en el marco del debate sobre el futuro de Europa, que se ha abierto esta misma semana, creo que tenemos una oportunidad también para hacer esa interpelación a nivel europeo. Y es que esta preocupación sobre el futuro de Europa, es una preocupación que tienen las instituciones europeas ya desde hace tiempo. En el 2017 ya se publica el libro blanco sobre el futuro de Europa. Y ya entonces una de las preocupaciones de las instituciones europeas es la credibilidad que tienen en la ciudadanía europea y la funcionalidad que le otorgamos a esas instituciones. Y el camino para hacerle frente a esta cuestión, a este conflicto, creo que muchos tenemos claro que es la democratización de las instituciones europeas, ¿no? Que las protagonistas seamos las ciudadanas, los y las ciudadanas europeas. Y creo que ahí tenemos una oportunidad para plantear una vía democrática para la solución de estos conflictos. Desde una lógica democrática me hago una pregunta, desde esta lógica democrática. ¿La Unión Europea puede justificar el bloqueo de la expresión de una parte de su ciudadanía, argumentando que es un conflicto del ámbito de los Estados? Si el futuro de Europa pasa por democratizar sus instituciones, yo creo, al menos creo que es democráticamente coherente, que deberá de tomar partido cuando aparte de su ciudadanía se le está bloqueando antidemocráticamente la expresión de su voluntad y el ejercicio de esta voluntad, ¿no?
Y en este sentido creo que tenemos una oportunidad para hacer nuestra aportación en democratizar esas instituciones europeas y para democratizar también el Estado español, ¿no? Y sí que me gustaría mencionar que en este sentido ya hay dinámicas y proyectos que llevan desarrollándose un tiempo. Hace dos años, una en concreto se puso en marcha hace dos años, conjuntamente entre EUSCO y Cascunza y el Instituto de Estudios Catalanes, es decir, entre la Academia Vasca y la Academia Catalana. Y bueno, precisamente surgió con el objetivo de ofrecer una propuesta de bases para la resolución de estos conflictos de soberanía territoriales, ¿no? Para hacer esta propuesta a un nivel europeo, ¿no? A la Unión Europea. Y hoy en día, después del trabajo que se ha hecho durante estos dos años, ya se tiene un código de buenas prácticas que poder proponer a Europa, ¿no? Encima con un amplio consenso académico. Se ha trabajado especialmente que tuviese un amplio consenso académico no solo de la Academia Catalana y de la Academia Vasca, sino de grandes académicos y académicas que son conocidos por trabajar estas materias, ¿no? Y además de esa propuesta académica y de esa iniciativa académica, también esta semana a nivel ya de la Comunidad Autónoma Vasca, bueno, hemos conocido también la propuesta que va a hacer el PNV en este marco del debate sobre el futuro de Europa, y entre esas propuestas que hace, una de ellas es una ley de claridad europea, ¿no? Entonces, bueno, también creo que se van a abrir oportunidades políticas para hacer este tipo de propuestas. Y con ello, bueno, ya que estamos en esta mesa, ¿no? Galeuskal le hemos llamado, bueno, pues sí que me gustaría hacer esta propuesta, que a nivel social creo que junto con esta propuesta académica y junto con estas oportunidades políticas que se pueden abrir, creo que a nivel social también deberíamos de trabajar en una oferta conjunta para llevar a Europa en una oferta democrática y social en la que como ciudadanas y ciudadanos europeos le pedimos a Europa que nos garantice las vías democráticas y pacíficas para poder expresar nuestra voluntad y para poder elegir libremente, democráticamente y pacíficamente nuestro futuro y poder ejercer esa voluntad expresada, ¿no? Creo que ahí tenemos una oportunidad, y como el no ya lo tenemos, porque tenemos no claro o al menos una no participación por parte de Europa, creo que bueno, pues nos toca trabajar el sí y abrir esas oportunidades para que se nos garanticen nuestros derechos. ¿Cómo ves, María, la creación de estas galeuscas, por ejemplo, que podrían ser sectoriales, ¿no? Históricamente, en el País Vasco, la galeusca que hemos tenido ha sido la de los escritores. Las asociaciones de escritores vascos, catalanes y gallegos, que han estado, bueno, durante algunos años hacían, no sé si todos los años, cada dos años, hacían unas reuniones en País Vasco, en Galicia y en Cataluña, países catalanes, ¿no? Nosotros, de una manera muy, muy humilde, los directores, la directora de Nos Diario, el director de Vilaweb y yo mismo hemos creado lo que antes era, lo que llamamos, aquí le llamamos nosotros Galeusca de directores, y en Cataluña, Vicent Partal, en Vilaweb le llaman cartas cruzadas, que son comentarios dominicales de María Villeiro, que tú conoces bien, y la directora de Nos Diario, Vicent Partal, y yo mismo. ¿Cómo has hablado de la selección gallega? Que vais a empezar a trabajar, estáis trabajando en el campo también de la reivindicación del derecho a tener selecciones nacionales propias. Se podría configurar una triangular, un campeonato triangular entre Cataluña, País Vasco y Galicia de fútbol, por ejemplo, otros deportes, ¿no? ¿Cómo verías la constitución de galeuscas sectoriales? No voy a decir miligaleuscas, porque tiene un elemento más negativo, pero sí, las galeuscas sectoriales, como hemos hecho escritores, hemos empezado tres directores, podrían ser deportes o en otro tipo de campos de trabajo en común por parte de los tres, incluso los partidos políticos que están en el Parlamento español, tanto gallego, vascos y catalanes, algunas propuestas las hacen en conjunto, algunas ruedas de prensa las dan en conjunto. Bueno, ¿crees que hay un campo ahí de trabajo?
Sí, a ver, el primer Galeusca está a punto de cumplir 100 años, entonces a ver si somos capaces en ese momento también de tener propuestas actuales y con mucha, mucha fuerza. Si no me equivoco, 11 de septiembre, una diada de 1923, ¿no? Por lo tanto, dentro de 2 años cumplirá ese primer Galeusca. En el caso gallego eran las Irmandades de Azala, por lo tanto también es ese movimiento que es político, que es cultural, que es muy en defensa de la lengua. Hablabas tú antes ahí de la Asociación de Escritoras y Escritores en Lengua Galega, que siguen manteniendo ese Galeusca así anualmente, no sé en este momento de pandemia, pero ahí siguen. Por lo tanto, yo sí que soy muy, muy optimista y desde Vía Galega lo queremos decir a esta unión de las tres naciones. Creo que era una gran pintada del mayo del 68 a que decía a pensar juntas, ¿no? Pero empujar juntas, sí, pues yo creo que esa es la idea, tenemos caminos diferentes, quizás también ese pensar no tiene que ser necesariamente juntas, pero sí que podemos empujar juntas un camino que nos permitirá multiplicar fuerzas, ver ideas y desde luego, bueno, pues salir de aquí, ¿no? De esa lucha en la defensa de los derechos nacionales de manera mucho más positiva. Y si lo veo ahí, que Galeusca de verdad puede ser la herramienta que necesitemos para ese empujar, aunque no seamos capaces de pensar juntas, yo soy muy pesimista respecto de Europa. La Unión Europea es en sí misma una institución antidemocrática. No es una Europa de los pueblos y es una Europa de los mercaderes. Es una Europa donde las multinacionales gobiernan y mandan e imponen incluso por encima de los gobiernos de los estados. Por lo tanto, poco pienso ahí. De manera histórica, el nacionalismo gallego siempre fue muy poco europeísta, ¿no? Bueno, cuando entramos en la Unión Europea, un grito que se escuchaba en todos los lados, el mercado común europeo, ruina del pueblo galego. Y desde luego, bueno, pa podía parecer un grito de guerra, pero desde luego, por desgracia, así fue, ¿no? Capaz de destruir sectores primarios para nosotros básicos. Entonces, yo en ese sentido, es verdad que ahora estamos expectantes de lo que pueda pasar en el caso de Escocia por esa situación, ¿no? Bueno, pues Gran Bretaña fuera de la Unión Europea, ¿qué sucede con Escocia? Bueno, cualquier avance en ese sentido, si Europa es capaz ahí de cambiar, ¿no? Y de entender que cuando menos en ese caso pues sería capaz de aceptar a Escocia como una nación más, bueno, creo que bienvenido sea, pero desde luego espero poco, poco, poco y tengo muy poca confianza en lo que Europa es capaz de apoyar a las naciones sin Estado, ¿no? ¿Cómo ves, Marcel, ese trabajo en común? Porque el proceso catalán, he tenido la sensación a veces, lo digo más y lo entiendo, que por parte de fuerzas independentistas catalanas, cuando los vascos, al no tener aquí nosotros un proceso en marcha, pues mucha gente se volcó allí y son la mayor comunidad en las diadas catalanas, en las multitudes catalanas, la mayor comunidad fuera de Cataluña que iba a las manifestaciones era. También tiene su lógica era la vasca, ¿no? Porque tampoco estamos tan lejos y tampoco iban a ir los de Cuenca allí a manifestarse a favor de la determinación de Cataluña, ¿no? Eran los vascos que estaban allí y eran esto, ¿no? Pero sí también hubo una sensación a veces de que se transmitía por parte de Cataluña, pero entiendo ese, bueno, pero porque la intervención vasca muchas veces también contamina y luego se habla, ya, si ya están los jóvenes vascos allí liándola en Cataluña, la casa ocupada no sé qué, o en el casal de no sé dónde, porque hay una ikurriña y hay una esto de los banderas de los presos, ¿no? Y entonces, yo he oído aquí a algunos líderes independentistas vascos decir, bueno, nos dicen en Cataluña que vayamos, pero con cierta, que tampoco abrumemos mucho, ¿no? Porque los catalanes tienen que hacer las cosas a su manera. Por encima de eso, ¿cómo ves la configuración o cómo veríais la configuración de unas galeuscas sectoriales para que el trabajo en común se pueda visualizar? Antes no he comentado, pero nosotros de los 2 últimos veranos hemos hecho unas galeuscas literarias en Nós Diario, Vilaweb y Berria, no solo las de los domingos, sino también las literarias en las que publicamos cuentos escritos originalmente en gallego, en vasco o en catalán, los vamos traduciendo a las otras lenguas
Y en verano publicamos todos 12 cuentos, 4 en gallego. O sea, los publicamos nosotros todos en euskera, no es diario, todos en gallego y mira web, todos en catalán, pero que se han creado y luego traducido de la lengua original, ¿no? 4 en gallego, 4 en euskera y 4 en catalán. Bueno, ¿cómo verías que eso se llevara a otros sectores, como también puede ser los deportes o sectores económicos, otro tipo de sectores, una especie de galeuscas sectoriales? Lo explicaba María José muy bien, ¿eh? Esta necesidad de unir, de vincular a luchas y reivindicaciones de los pueblos que conformamos a este momento el Estado español viene de lejos, ¿no? También durante la República pues existió esta coordinación y hasta durante el exilio por culpa de la dictadura franquista pues también, ¿no? Hubo esta vinculación entre los tres pueblos para ver de qué forma se hacía frente a la situación. Yo creo que uno de los aprendizajes que hemos podido realizar en estos últimos años es que el Estado español es muy fuerte, es más fuerte a veces de lo que nos podíamos imaginar y también lamentablemente que en Cataluña había una, ¿no? Un poco un lugar común que decía el día que la Guardia Civil entre en un colegio electoral y se lía hostias para llevarse una urna, ¿no? Ese día vamos a ganar porque Europa no lo va a permitir. Pues bien, Europa lo permitió y se quedó tan tranquila, ¿no? La Unión Europea, que es decir, evidentemente, que hemos recibido mucha solidaridad de muchas instituciones, parlamentos europeos y, evidentemente, mucha ciudadanía europea. Pero la Unión Europea, ya lo hemos visto, no tiene alma, ¿no? Y no tiene alma cuando la gente se muere aquí en el Mediterráneo, ¿no? Bien cerca de donde estoy ahora. Y tampoco lo tiene, evidentemente, cuando hay estos conflictos como el que sufrimos nosotros. Ante esta situación, el aprendizaje es precisamente que necesitamos tanto mucha cohesión interna cada uno de los territorios, como también, evidentemente, sumar reivindicaciones y sumar estas luchas compartidas, lo que estamos haciendo en Cataluña, los países catalanes, con las reivindicaciones de Euskal Herria y de Galicia. Es evidente que cada territorio tiene sus momentos, sus ritmos políticos, y por tanto en cada sitio habrá que adaptar la situación, pero también es cierto que hay reivindicaciones que son que no se pueden, ¿no? Que las tenemos que afrontar inmediatamente. La defensa, por ejemplo, de las lenguas de cada uno de nuestros países, la defensa de las culturas, del audiovisual, ¿no? Que es tan imprescindible y que el Estado pues evidentemente ahoga nuestras televisiones o nuestro sistema audiovisual, o le da igual si en las plataformas en streaming, Netflix, Disney Plus y compañía, pues ni el gallego, ni el euskera, ni el catalán aparecen para nada cuando somos lenguas, evidentemente, que tenemos todo el derecho del mundo a poder tener la misma fuerza que tienen las otras lenguas de Europa. Son algunas cuestiones que es imprescindible que las afrontemos desde ya y de una forma compartida, pero también la reivindicación de este derecho a autodeterminación, también este poner, evidenciar que el Estado español no solo responde con violencia y represión ante la petición pacífica del pueblo catalán de ejercer el derecho a autodeterminación, sino que responde directamente de la misma forma ante cualquier otra petición de radicalidad democrática que pueda venir de Galicia o de Euskal Herria. En ese sentido, por tanto, entendemos que tenemos muchos temas a poder trabajar conjuntamente, que en el ámbito político es cierto que yo creo que eso se ha empezado a ver, ¿no? Y hemos vivido, por ejemplo, en los últimos tiempos distintas alianzas entre partidos soberanistas, no todos los partidos de nuestros tres territorios, pero sí que la mayoría de ellos se han unido para hacer reivindicaciones conjuntas y llevarlas al Congreso de los Diputados, y eso seguro que es importante, es interesante, porque al fin y al cabo hemos visto que en los últimos años lo único que ha podido hacer tambalear los cimientos de la España borbónica, de esta vergüenza, ¿no? de monarquía que tenemos y de esta España con sus cloacas y su justicia
represora. Lo único que ha hecho realmente hacer tambalear estos cimientos ha sido el soberanismo, ¿no? La apuesta por el independentismo. Y por lo tanto, es ahí donde tenemos que ayudarnos y desde cada uno de los rincones de este Estado, ¿no? Pues apretar para hacer más fuerza en ese sentido. Creemos que eso es importante, imprescindible. Nosotros hemos hecho pues, ya muchas actividades y seguro que haremos muchas más porque la gente de Gurezco pues, son muy, muy activas. También encantados todo lo que podamos hacer con Galicia. Es una cuestión de empezar a hacer una agenda conjunta de aquellas cuestiones que podamos trabajar. De hecho, nosotros lo hacemos también en el ámbito de los países catalanes. Antes lo comentaba, ¿no? Tenemos muchas reivindicaciones que son conjuntas, tenemos situaciones políticas en el corto plazo que pueden necesitar ritmos distintos, pero hay un campo de trabajo inmenso en el ámbito de los países catalanes y, por lo tanto, también seguro a la hora de poder a ayudarnos entre las distintas naciones que vivimos debajo de esta situación de represión, de incomprensión por parte del Estado español. Bien, los periodistas italianos, cuando termina una entrevista, están acercándose al final de la entrevista, suelen decir la última pregunta y luego tienen la ultimísima. Nunca termina con la última, tiene la última y la ultimísima. Esa es de la escuela italiana de periodismo. Entonces, yo tengo dos y os pediría respuestas cortas porque llevamos ya hora y media y nos van a desconectar el satélite. Pagamos un plus del satélite, nos desconectan el satélite. Entonces, hemos mencionado antes Quebec y Escocia. Seguramente hubiera sido distinta la situación también en Cataluña y en nuestros países si Quebec en el 95 no hubiera perdido el referéndum de independencia por 0,5 puntos. Y si en 2014 Escocia no lo hubiera perdido por 5 puntos. Vamos a ver cuál es la evolución en Escocia. Parece que la evolución después del 95 en Quebec es mala. Hoy en día el Parti Québécois no tiene buenos resultados en las elecciones del Parlamento de Quebec. ¿Eso nos puede hacer pensar que algunos de estos procesos, aunque han venido para quedarse, que queda bien decirlo así, pueden pagar las consecuencias de ser a veces un efecto un poco que se da en unas circunstancias especiales para llegar justo a ese momento y que si ese momento no sale bien, no voy a hablar de un efecto cava, ¿no? Pero que luego que mantiene mucho, cuesta mucho mantener la espuma del cava en la parte alta de la copa, en la parte alta del líquido, porque lo hemos visto en Quebec. Parece que Escocia todavía sigue manteniendo la espuma del cava, la sigue manteniendo en la parte alta de la copa. Y eso, ¿no? Si nuestra situación sería distinta, la reivindicación, la posibilidad de visualizar que eso es posible hubiera sido distinto si Quebec hubiera ganado y hubiera ganado también Escocia. ¿Cómo lo veis? O sea, que esos espejos, que esos referentes previos no hayan salido bien. O no han salido tan bien como se. Bueno, en el caso de Quebec está claro que no salió bien. El caso de Escocia hay que ver qué evolución lleva, ¿no? Los resultados en las últimas elecciones para los partidos independentistas, el Scottish National Party y para los verdes, han ido bien, han aumentado. Pero, ¿cómo lo veis? Que esos referentes en países democráticos o que se consideran democráticos, como es el caso de Canadá y el caso del Reino Unido. ¿Empezamos con la mayor? Intervenciones cortas, si es posible, porque tengo... Sí. Cortísimo. Yo creo que uno... La respuesta te la ha dado Nicolás Sturgeon esta semana, que ella misma ha dicho, la cuestión no es si se va a hacer un referéndum en Escocia, sino cuándo se va a hacer el referéndum en Escocia, ¿no? Y creo que cuando se pueden hacer estas afirmaciones ya se ha ganado en gran parte. Otra cosa es que luego se tengan esas mayorías para que Escocia pueda ser un estado independiente, pero al menos todos sabemos que el derecho a decidir se consigue cuando se ejerce, y Escocia ha ejercido su derecho a decidir y en Quebec también ha ejercido su derecho a decidir. Y es verdad que hoy en día no tienen esas mayorías en Quebec para poder plantear otro referéndum, pero sí al menos ha sido hace semanas, creo, hace meses, la resolución o la ley que aprobó el Parlamento de Quebec
sobre, ¿no? En contraposición con que se contraponía la ley de claridad canadiense, etcétera, sobre dónde se deben decidir las condiciones del proceso de decisión, el tema de las mayorías claras, etcétera, el Tribunal Supremo ya ha decidido que es constitucional esa ley o esa resolución que aprobó en su día el Parlamento de Quebec, ¿no? Que se decide en Quebec, al final, que el derecho a determinación, cómo se ejerce, cuándo se ejerce, etcétera, se decide en Quebec y ha aceptado incluso como mayoría clara el 50+1, ¿no? Se ha aceptado como constitucional. Yo creo que todo esto al final es un éxito, ¿no? Esto es lo que estamos buscando nosotros. Para esto surge Gure Esku. Si esto lo tuviésemos aquí, Gure Esku no existiría. Eso está claro. Y por eso tenemos esa reivindicación, ¿no? Del derecho a decidir y de querer expresar nuestra voluntad democráticamente, porque se nos niega y se nos bloquea. Entonces, bueno, yo es verdad, y esto lo sabemos mucho, todos los que trabajamos en movimientos sociales, que bueno, pues que es casi como una montaña rusa muchas veces, ¿no? Que tenemos nuestros momentos en los que esas mayorías se ven de una manera más clara, otras veces en las que la sociedad civil está igual menos activa con unas reivindicaciones, etcétera, pero no me parece una frase hecha la de, bueno, estos procesos y estas decisiones o estas oportunidades han venido para quedarse, ¿no? Tanto en el caso escocés como en el caso canadiense. No me parece simplemente una frase hecha, me parece que es una realidad y una realidad muy importante. Ojalá esa realidad viniese aquí para quedarse aquí también, ¿no? ¿Cómo lo ves, María? Bien, yo creo que la situación actual, si escocios y Quebec sus referendos fuesen distintos, seguramente era diferente. Eso es un hecho. De todas maneras, Escocia, como también lo vimos, lo pudimos sufrir, ¿no? Y lo sufrió Cataluña, es cuando vemos que son los movimientos de liberación nacional aquellos que más daño le hacen al sistema, aquellos más revolucionarios en este sentido. Y un trabajo pedagógico que es muy importante, ¿no? Que esté ahí, que se vea, aunque esté pues un poco escondido por la prensa. Y luego hay otra cuestión. Parece algo como antiguo, difícil de conseguir, pero lo cierto es que en los últimos 30 años, si no me equivoco, 19 nuevas naciones existen. Y de esas 19 naciones nuevas que forman parte de la ONU, 13 son europeas. Por lo tanto, existe ahí un camino que ya empezaron otros, con sus propias vías, sus propias maneras de hacerlo. Nosotros en Galicia estamos muy atentos, por supuesto, a lo que sucede en Cataluña. Toda la solidaridad con sus presos, así lo manifestamos siempre, desde Vía Galega, pero desde todo el nacionalismo. Y yo creo que esto es un camino de no retorno. Se ve con Escocia y sí que es cierto que yo estoy de acuerdo en eso. No es tanto, ¿no? Lo importante es cuándo se va a hacer, porque se va a hacer, por supuesto, ese referéndum. Marcel, ¿cómo lo ves? En el caso tanto de Escocia como de Quebec, hay una primera victoria, es evidente, que es el hecho de poder votar con normalidad y eso ya es un derecho que nunca se les va a poder quitar. Y vamos a ver qué pasa en Escocia con el segundo referéndum, porque confiamos en que si eso termina en el Tribunal Supremo, en la Corte Suprema, pues como hay jurisprudencia en ese sentido, como ya se ha podido votar, pues la lógica en un Estado democrático, de profundas raíces democráticas como es el Reino Unido, pues va a poderse realizar. Y también por la determinación que ha demostrado la gente en Escocia. Y hay un aprendizaje en los dos casos. En el caso de Quebec, pues la derrota conlleva una situación, una travesía en el desierto muy larga, fruto de divisiones de desunión, que nos lo tenemos que aplicar también en el caso catalán, es una advertencia importante, ¿no? Porque, y en nuestro caso, además, nunca olvidamos desde Òmnium que la represión está en el origen de cualquier división, porque es lo que busca el Estado, la división a partir de la represión, de aislar a la gente, de impedir el normal funcionamiento de nuestras instituciones. Ese es un aprendizaje, y el otro, en el caso de escocés, ¿no?
que, bueno, ya vimos, la respuesta del Reino Unido no ha sido como el Estado español, pero sí que David Cameron, el gobierno inglés, prometió de todo a la gente en Escocia. Si votaban que no, la gente votó que no, y hemos visto, ¿no?, que no se cumplió ninguna de las promesas. Por lo tanto, también es otro aprendizaje, ¿no?, que no hay terceras vías, que por lo tanto la única vía cuando hay una oportunidad es aprovecharla. Cuando es un Estado democrático como el Reino Unido, como el Canadá, entendemos que puede haber segundas oportunidades. En nuestro caso, eso es muy difícil de que pueda pasar. Por lo tanto, tendremos que buscar la fórmula para poder forzar al Estado a que podamos defender nuestro derecho a la autodeterminación, porque el Estado español vemos que no se comporta de forma democrática. En todo caso, es evidente que esos referentes son importantes, que nos permiten explicar al mundo que lo que pasa en Canadá y en Escocia aquí no se permite, y al contrario, se paga con penas de cárcel o de exilio, y que por lo tanto aquí solo pedimos lo mismo que han tenido históricamente el resto de naciones que formaban parte de países democráticos. Quería compartir con vosotros un dato que no tiene valor estadístico porque no tiene suficiente muestra, pero teniendo en cuenta los resultados de las votaciones de Montenegro, Kosovo, Quebec y Escocia, aunque no hay muchos ejemplos tampoco, ¿no? O sea, no hay una muestra suficientemente amplia para poder sacar de ahí una tesis, y es que aquellas naciones o países, territorios que están en una situación muy, muy mala, muy mala, como estaba Kosovo, como Montenegro, gana el sí. Y en aquellas que tienen una situación de sociedades, de economía, una economía, una clase media, en fin, todos somos más pobres ahora que hace 15 años, ¿eh?, pero una clase media ciertamente bollante, con una situación económica buena, sociedades estables, que tienen una cierta estabilidad, ¿no? Quebec será una sociedad estable cuando sea independiente, y si no lo es, también lo será. Y el caso de Escocia también. Y hay las sociedades en las que hay un cierto bienestar, una situación más o menos, una cierta convivencia, en la que, bueno, no es el caso de Montenegro, es el caso de Kosovo, ahí se pierde. Ya sé que no tenemos suficientes muestras, un muestrario suficiente amplio para sacar de ahí una tesis, pero suelo comentarlo muchas veces yo, ¿eh? Kosovo y Montenegro sale, países en una situación muy mala, entonces a la que el votante dice, mira, estoy muy mal, no sé cómo estaré siendo independiente, que tampoco están en unos estatus un tanto especiales, ¿eh?, tanto Montenegro como Kosovo. Y en aquellos países que hay una cierta estabilidad económica, una cierta estabilidad social, aunque la reivindicación independentista tiene mucha fuerza, no sale. Bien, era simplemente una reflexión. Y ahora voy a hacer una traición a la promesa que he hecho, hacer una pregunta de periodista, y le voy a preguntar especialmente a Marcel. Ya me preguntaréis, perdonaréis, María y a Malur, que esta pregunta sea para Marcel. ¿Estás tú y la gente de Unión pasando muchas horas intentando hacer de primus inter pares estos últimos interminables meses en Cataluña, que nos están aburriendo bastante, incluso hasta los más catalanistas de cada familia? ¿Estáis metiendo muchas horas para intentar que se llegue a un acuerdo? No te voy a pedir que hagas ninguna valoración del papel de cada una de las partes, pero sí, me supongo que seréis uno de los elementos catalizadores de que sí o sí tenga que haber un acuerdo, ¿no? Me supongo. ¿Sabéis eso que hay en los restaurantes o en los establecimientos de Solera, que de muchos años, ¿no? Establecido o fundado en 1900, no sé cuánto, ¿no? Pues un poco nos podríamos hacer una camiseta, ¿no? Pues intentando poner la mesa para hablar desde hace pues 15, 20 años, porque no es nuevo lo que pasa, ¿no? Las relaciones entre los partidos políticos en Cataluña, entre los partidos independentistas, nunca han sido fáciles, por tanto, esa función de intentar, ¿no?, que Òmnium sea un espacio para poder hablar y para poder ayudar a encontrar puntos de encuentro. Hace muchos años que venimos realizándolo con discreción, ayudando cuando se nos necesita, y si no, pues pasando a un segundo plano. Estos días, pues evidentemente, estamos hablando con unos, con otros, compartiendo un poco inquietudes, trasladando evidentemente la sensación de una parte, yo creo que mayoritaria, la ciudadanía en Cataluña, que ve con mucha preocupación esta situación, ¿no? A nadie le gusta esta sensación de crispación o que no se pueda vehicular una propuesta política a partir de unas mayorías amplias y tan abundantes como fueron las de las elecciones del 14 de febrero. Por lo tanto,
digamos que somos fieles a la tradición que siempre hemos hecho Òmnium, de intentar ser el puente cuando no queda ningún puente, ¿no? Eso lo explica siempre a nuestra presidenta Muriel Casals, lamentablemente pues hace ya 5 años que nos dejó, y decía siempre que Òmnium tenía que ser ese puente cuando ya no quedan puentes. Pues hacemos esta función, a veces más fácil, más agradecido, otras menos, pero siempre intentamos ayudar. Por lo tanto, intentamos siempre procurar no hacer ningún tipo de declaración pública que emita más presión o que no nos permita realizar después esta función, pues de eso, de intentar ser un punto de encuentro. Insisto que la situación de represión explica mucho de la situación que vivimos, pero también hay una responsabilidad que tienen que tomar los partidos políticos ante, no solo ante la situación de crisis económica, social, que estamos sufriendo todos fruto de la pandemia, sino, evidentemente, por la situación de crisis democrática, de represión, de necesidad de avanzar, de culminar el proceso de autodeterminación. Eso hace imprescindible que se pueda conformar un gobierno. Con ello no vamos a conseguir todos los objetivos, porque es evidente, pero sí que si no hay una mínima unidad dentro del independentismo, del soberanismo, pues no vamos a salir adelante. También es verdad que no todo se termina en los partidos políticos. Hemos demostrado en Cataluña que hay una fuerza de la sociedad civil, antes lo decía, ¿no? Y por lo tanto, pase lo que pase, se pongan de acuerdo o no, que esperemos que se pongan de acuerdo. Nosotros no nos ponemos cuándo, ni en qué forma, ni si tienen que gobernar juntos, separados, pero sí que entendemos que tiene que haber un acuerdo entre los partidos. Y si no llegase y tenemos que ir a unas elecciones, oye, pues seguro que la ciudadanía de Cataluña sabrá, como siempre, estar a la altura de las circunstancias. Y en todo caso, el proceso hacia la autodeterminación no depende de un enfrentamiento entre dos partidos, sino que es un proyecto ampliamente compartido, ¿no? Eso también es un aprendizaje que hemos tenido en los últimos años. Sin la ANC, sin Òmnium, sin la gente, sin las manifestaciones, sin todo este movimiento que viene de abajo para arriba, no hubiéramos conseguido llegar donde estamos, y seguro que gracias a todo eso vamos a ganar, porque seguro que terminaremos ganando. Pero se corre el riesgo de que pueda haber una desafección por parte de aquellas, más de los apoyos periféricos al independentismo. Es decir, el proceso catalán, y si pasa algo en el País Vasco, pasará también lo mismo, es un proceso al que se incorpora mucha gente catalana en los últimos años. O sea, aquella famosa frase de Vicent Partal, y Puigdemont, y ¿por qué me llamas para trabajar en el Avui? Sí, porque eres de los pocos independentistas que hay en este país, ¿no? O sea, de aquella frase en la que había pocos independentistas, a que haya un 50% de la población que sea independentista y un porcentaje mucho más alto a favor del derecho a decidir y a la convocatoria de un referéndum acordado y avalado por España y Europa, es decir, o sea, la escocesa, en esos sectores de población que se han incorporado que han pasado en algunos casos del catalanismo cultural y lingüístico al político y en otros casos directamente al político, al independentista, no se corre el riesgo de que ante esos sectores, esa periferia que se ha incorporado en los últimos años al independentismo, que es una periferia muy grande, no es periferia, pero es muy grande, porque el núcleo entonces era pequeño, una cierta desafección, decir, mira, oye, ¿no? Ya hace lo que queráis, ¿no? O sea, no se corre no se está poniendo en peligro esa adhesión de esa gente de estos últimos años que se ha ilusionado con el Todd Jones, así, ahí yo, Todd Jones, que se cierran unas diadas. No sé, visto desde fuera, ¿no estaba así? Yo diría que no solo es la gente que se haya incorporado al independentismo en los últimos años, que es muchísima, y la que seguro que va a llegar, porque no hay otra propuesta alternativa de futuro en Cataluña. El Estado no es que no. La tercera vía del Estado es, pues eso, la represión, encarcelamientos, y eso la inmensa mayoría de la sociedad en Cataluña no lo quiere. Y además, cuando vemos también como la extrema derecha, como va tomando partido, como se va radicalizando también el Estado, sobre todo en Madrid, pues eso hace inviable cualquier otra propuesta. Lo que puede llegar a pasar, eso sí, es que hay una parte de la gente, votante independentista, que siga siendo independentista, pero que decida no confiar en estos partidos políticos y, por tanto, no ir a votar en las elecciones. Eso puede pasar. Y insisto, no solo los que se han incorporado últimamente al independentismo, sino hasta gente que pues toda la vida ha sido independentista.
Eso es lo que está en juego también, evidentemente. Por tanto, aquí hay una apelación que siempre hacemos a la responsabilidad de los partidos políticos. Nos gustaría pensar que no van a desaprovechar este capital político que tenemos ahora mismo. Olvídate que estamos en directo, que estamos tomando una caña tú y yo en Barcelona. ¿Habrá repetición de elecciones? Digo, para empezar a coger ya los aviones, los hoteles, el satélite para las conexiones. Yo creo que no. Yo creo que no, que va a haber un acuerdo, no sé de qué forma, no sé si un gobierno en coalición o un gobierno solo de uno u otro, pero creo que no va a haber repetición de elecciones porque nadie lo podría entender y porque los costes políticos para los partidos, también para el movimiento independentista, no digo que no, pero sobre todo para los partidos sería altísimo y por lo tanto creo que no va a haber repetición de elecciones porque nadie lo quiere y si nadie quiere repetición de elecciones, no lo quiere Esquerra, no lo quiere Junts, no lo quiere la CUP, no lo quiere nadie, pues entonces vamos a hacer para que no haya repetición de elecciones. Muy bien, muy bien. Tenemos que terminar. Perdonar María y a Mayor que estos últimos minutos se ha dedicado a la cuestión catalana, pero uno es periodista 24 horas al día, como comprenderéis, y si estuviéramos vascos y gallegos en esa situación, pues hubiera intervenido este último tiempo con vosotros y seguro que el catalán de turno ya lo habría entendido. Muchas gracias, María, Marcelia, Malur, por estas clases a las que nos habéis pedido coordinar, permitido coordinar y asistir. Ha sido un placer escucharos, conoceros, y bueno, en algunos casos nos conocíamos, pero escucharos. Espero que haya sido el gusto de la audiencia. Tengo que agradecer al equipo técnico que ha hecho posible esto, tanto al de Maika Gara como al equipo técnico de Berria que ha hecho posible esta misión. También al intérprete o la intérprete, no sé lo que ha sido porque no puedo escuchar, mientras hablo no puedo escuchar. Tengo fama de ser el terror de los intérpretes porque hablo rápido y hablo silabizo como silabizo y cada vez que algún intérprete le toca interpretarme, pues suelen temblar un poco porque hablo muy rápido. Por tanto, doble agradecimiento al intérprete o al intérprete que haya habido, que no sé lo que ha sido, porque no he podido seguir la misión de Berria. Espero que nos encontremos en celebraciones y en el trabajo diario y cotidiano en estas galeuscas que parece que están floreciendo ahora últimamente, a ver si florecen más tipos de galeuscas de este tipo. Entonces, os voy a dar una última palabra. He empezado con María, pues empezaré con Amalur y terminaré con María en vuestros encantadores idiomas. Una despedida en vuestros idiomas, que se traducen en vuestros. Bai, euskeraz, tokatzen da bain. Amaitzeko eskerrak eman, eta ni gutxienez, ne gustatzen zait beti horrelako eztabaidetan parte hartzen atenean, irakaspen batzuk ere ateratzea, ez? Arreta handiz egon naizen zuten, bai Marcelek eta bai Maria Josek bota izkiguten ekarpen guztiak eta Marcel Mauritikan, nik ikasi etena gaur edo neri buruan gelditu zaiten ideietako bat, ze garrantzitsua dan gizarte zibilaren konpromiso aktiboa. Berak aipatu du 150.000 bazkide dituela Omniunek, eta ze garrantzitsua dan gizarte aktibo bat eta konprometitu bat izatea, ez, azkenean, maila instituzionalan eta politikoan mugak daudenean olatu hori eraikitzeko eta gainditzeko, ez, hor egon daitezken oztopo guztien gainetikan. Maria Josetikan, nik ikasi detena gaur, edo buruan gelditu zaitena ere, zenolako garrantzia daukan erabakitzeko eskubidea duintasunez bizitzeko, ez? Bizitza duin hoietan, etorkizun bat eraiki ahal izateko ze garrantzitsua dan gure eskutan erabakitzeko tresna guzti hoiek izatea, ez? Eta azkenikan, gure eskuren izenean ere, tan ere izenean, jarraitu nahiko nuke azpimarratzen ideia hori, ez? Ze garrantzitsua dan edo izango litzateken edo izango dan gure artean elkarlanerako, ez, elkartasunetikan haratago elkarlanerako jauzia ematea, espazio konpartituak eta dinamika konpartituak eraikitzea eta
primizia nere esango dut, baina gu ja da sigea, ez? Aspalitikan gabiltz azpimarratzen ideia hori eta ja da gure eskutikan hasigea bide hori lantzen eta bueno, urrengo asteetan martxan jarriko dugu eta iragarriko dugu datozen asteetan ja da batez ere mugimendu katalanekin ba martxan jarri dugun jarriko ditugun dinamika batzuk eta edo ekintza batzuk eta bueno, ba bide batez ere lo voy a hacer en castellano también para que María José me entienda. Bueno, nos parece también un buen momento para comenzar a retomar. Ya estaba diciendo que ya vamos a hacer público durante las siguientes semanas una serie de dinámicas que hemos empezado a trabajar con movimientos catalanes. Pero bueno, pues me parece y quiero aprovechar el momento también para retomar también la buena relación que ha habido siempre entre la comunidad vasca y la comunidad gallega. Creo que es un buen momento para que empecemos a trabajar entre los tres pueblos, tomando como eje principal esta idea y esta voluntad de querer profundizar en nuestra soberanía para poder tener un futuro y que sea siempre por vías pacíficas y democráticas, ¿no? Y bueno, pues aprovechar el momento para volver a lanzaros esa propuesta a ambos de abrir espacios y dinámicas y de, para trabajar conjuntamente y empezar a trabajar y a crear espacios en común. Eta, ma beste dira, ben mila esker. Osaldo, zuei, Marcel. Doncs bé, moltíssimes gràcies a Goresco, a Berria, a tots vosaltres, a Malur, Maria José, Marcelo, evidentment, per aquesta estona on hem pogut compartir uns elements que per nosaltres són imprescindibles, no? Que és aquesta lluita compartida per la sobirania, per respecte a la història, a la memòria, a la llengua, a la cultura de cadascun dels nostres pobles. Aquesta és una lluita que no podrem abandonar, segur, i que per molt que l'estat espanyol doncs, segueixi entestat en intentar impedir-la, és evident que al final la democràcia sempre s'acaba obrint pas, sempre acaba guanyant. Per això, aquesta capacitat que tinguem des de les tres nacions avui representades aquí de compartir aquests anhels, de trobar aquells projectes, no només en l'àmbit polític o només o en tot cas això també des de la política, però també en l'àmbit cultural, en l'àmbit lingüístic, en totes aquelles reivindicacions que són l'essència de cadascuna de les nostres nacions, això és el que segur que ens enfortirà. Per això, aquesta és l'essència d'Òmnium, aquest és allò que representa la nostra entitat, el que representa en Jordi Cuixart, que, com deia abans al començar, no? 3 anys i 7 mesos ja empresonat. Ell també us agraeix sempre la solidaritat que hem sentit des de tots els racons d'Euskal Herria, des de tots els pobles de Galícia, sempre hem rebut aquesta solidaritat i us l'agraïm moltíssim. Perquè en Jordi sempre somriu i sempre està feliç i fort, però és evident que portar tants anys a la presó, haver de veure com la Guàrdia Civil entra en aquest despatx, com ens amenacen, això no és senzill, tota aquesta repressió que hem patit, la violència de l'Estat, haver sentit sempre aquesta solidaritat per part del poble basc, del poble gallec, doncs és una satisfacció íntima i imprescindible i que permet precisament estreny aquests vincles de germanor entre les tres nacions. Això no pot quedar només, per tant, en solidaritat davant la repressió. També hem de respondre en projecte, en construcció d'aquesta voluntat de fer viable, de fer possible l'exercici d'autodeterminació de cadascuna de les nostres nacions. És aquesta lluita compartida que no l'acabarem fins que guanyem. Per tant, segur que guanyarem, segur que vamos a ganar, vamos a conseguirlo. Y muchísimas gracias por compartir esta tarde y nos encontramos en donde nos toca, en las calles, reivindicando, luchando por los derechos de Euskal Herria, de Galicia y de los países catalanes. Molt bé, moltes gràcies. María, rematas. Ben, pois, obrigada, moitísimas grazas a Marcelo, a Malur, a Marcel, grazas
a Berria y a Guriesco, a las técnicas que hicieron posible esta retransmisión, y a todas las galegas y galegos que nos están escoitando, decir que, bueno, que en Vía Galega o que trabajamos para que se saiba que somos un país rico, cheo de xente traballadora, que o que queremos é vivir do noso traballo e que fronte a esa mentira tantas veces repetida, non, que un engano, que un embuste, de que somos un país pobre e que vivimos gracias á solidaridade do Estado, non, o que queremos é responsabilizarnos, decidirnos sobre o noso, decidir en que queremos meter os nosos aforros, decidir de que maneira queremos ter os servizos públicos, decidir que tipo de emprego queremos crear. Desde logo, non permitamos que aqueles que terxiversaron, que negaron a nosa historia, poidan decidir o noso futuro. O Tarimán de Castelao, el dixo, sodes unhos imperialistas fracasados, bueno, pois que os saiban, non van a poder con nós, non van a poder co povo galego, porque son os imperialistas fracasados. Mil grazas a todos. Volve, volve. Sondo, moitas gracias. Moitas gracias. Moitas gracias. Como decimos en un vasco catalán que nos inventamos, una conocida periodista catalana y yo, Petón Asco. Adiós, vuelvan a ir. Aur. Que vaya bien. Agur, adeu. Agur, adeu.